motivo del Congreso denominado La Argumentación Jurídica Contemporánea en el Influjo de la Filosofía Analítica y Continental, presentado por Proyecto Grado Cero y en el marco de las actividades académicas de los compañeros que colaboramos en posgrado, licenciado Enrique González Cerecedo y el de La Voz, licenciado Tom Bacacacho. En esta tarde continuaremos con la cuarta mesa de trabajo, cuyo título es El fin de la escuela de la exégesis, la argumentación como derecho. Como ustedes han observado de las ponencias de mesas anteriores, parece que la argumentación jurídica tuvo un punto de inflexión en la construcción de su comprensión contemporánea. Digamos, un salto de la tradición clásica de la sujeción absoluta del jurista a la ley, a la apertura de la, y de justificación y explicación de sus objetos de estudio, el derecho positivo, la ciencia y filosofía jurídicas, a manera de resumir un poco, que es imposible, pero todos los comentarios y las disertaciones que se han vertido desde la primera mesa de la recepción de la filosofía analítica en el contexto mexicano, la investigación de la argumentación, la teoría de los problemas normativos que tuvimos ayer en una mesa también por la tarde, la mesa del día de hoy por la mañana, la influencia y el influjo del universo continental en el derecho. Más o menos hemos visto muchas posturas y muchas disertaciones muy ricas y hoy nos concentraremos en este punto que es el más importante para este tema y este congreso. Dicho esto, vamos a proceder a leer de manera muy breve el currículum de nuestra primera ponente para así aprovechar con mayor tiempo. La maestra Verónica Colina Hernández es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En respecto a sus estudios de posgrado, es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual con mención honorífica por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad, de esta misma Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene mucha experiencia docente, es profesora desde hace más de 10 años en la licenciatura, con materias principalmente en teoría del derecho, ética jurídica y derechos humanos, en posgrado en Lógica 1, que tuve la oportunidad de ser su alumno en esta división de estudios de posgrado, y en el área principalmente de filosofía del derecho, profesora también de filosofía del derecho en la Universidad Marista. Ha participado en múltiples seminarios en los cuales podemos destacar Derecho de la Propiedad Intelectual en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta alma mater, Derechos Culturales en el Centro Nacional de Derechos Humanos, Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación son Teoría del Derecho, Derechos Humanos y Derechos de Autor. Tiene varias publicaciones, dentro de las cuales destaca en la revista Responsa de la Universidad Marista, con el título Los Derechos Culturales, el Acceso a la Cultura en México. Respecto a su experiencia laboral, podríamos destacar como asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios, asesoría en el área de legislación y consulta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, auditora jurídica en la Dirección General Consultiva y de Asistencia Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación y coordinación académica de maestría en Derecho por convenio de estudios de posgrado en nuestra Facultad de Derecho que se desempeña actualmente. Muchas gracias, maestra, por haber aceptado la invitación y solicitamos que haga uso de la voz. Muy amable. Muchas gracias, Otón. Era nada más de la flecha. Sí, gracias. Para ahorrar tiempo. Les agradezco mucho a los compañeros la invitación, al maestro Alfonso Ochoa Hoffman también la invitación. Me complace mucho compartir la mesa con mi maestro doctor Jaime Cárdenas Gracia y con el doctor Juan Ramón Narváez Hernández. Bueno, el tema de esta mesa es el fin de la escuela del exégesis y la argumentación como derecho. Al principio yo les decía a los compañeros que si era la argumentación como derecho o el derecho como argumentación y no me hicieron caso. Pero bueno, voy a tratar de dar un recorrido
esta parte de la mesa. Y el recorrido es una vuelta a la manzana. Empezamos con tres figuras. Quiero destacar a las tres figuras, a los tres operadores jurídicos, que son el legislador, el juez y el jurista. Y entonces, en este recorrido, vamos a empezar con la figura del legislador. Y entonces tenemos que partimos de la tradición decimonónica del formalismo jurídico que se da en Inglaterra, Alemania y Francia. En Alemania, pues tenemos la escuela histórica y la jurisprudencia de conceptos. En Inglaterra, pues la jurisprudencia analítica y en Francia la escuela del exégesis. En este sentido, quiero ir tomando algunas de las cuestiones que se han vertido aquí en estas mesas, en el sentido de que cuando hablamos de la escuela alemana, de la escuela histórica, de la jurisprudencia de conceptos, la figura de Savigny, y ya lo había dicho el doctor Tamayo, dice, bueno, los civilistas fueron los que cayeron en la cuenta o en este sentido observaron todos esos fenómenos históricos del espíritu de un pueblo y decían que era importante esta parte formal del derecho. Es decir, aquí la voluntad del Estado, ¿no? Ese espíritu del pueblo plasmado en el Estado. Después tenemos la jurisprudencia analítica que les decía de Inglaterra, su representante John Austin, al que también ya se ha hecho referencia. Y en este sentido, John Austin nos habla ya de un análisis del lenguaje, toma en cuenta la corriente utilitarista de Jeremy Bentham y también nos dice, bueno, el objeto del estudio del derecho, la utilidad del estudio del derecho es lo que ordena el soberano. Entonces, ahí recurrimos a la figura del mandato. Y por último, en la escuela de Francia, bueno, pues tenemos la escuela del exégesis. Y entonces volvemos a la parte donde hay un culto al legislador, un respeto por la literalidad del derecho escrito y cuentan por ahí que al hacer el código napoleónico, bueno, era común que el juez llegara, tocara a la casa del legislador y ¿cómo resuelvo esto? Planteara cómo resuelvo esto. Y entonces, bueno, pues mi intención es esta. Pero bueno, también habrá que tomar en cuenta posteriormente que, bueno, ni es un legislador, ni es el mismo, y que pues las cosas iban a cambiar de acuerdo a esta evolución del pensamiento jurídico. Entonces, pasamos a la revuelta contra el formalismo jurídico. Y entonces ya la parte del legislador va perdiendo importancia y los ojos se plasman hacia una práctica social. A ver el derecho como una práctica social. Y entonces ahí es donde entra la escuela de realista, la escuela escandinava de Alf Ross. También está la escuela norteamericana, y en la escuela realista, Alf Ross, en su obra El derecho y la justicia, bueno, nos va dando algunas pautas que debemos ir tomando en cuenta, como esas directivas hacia los jueces. El punto que se toma en cuenta es esa predicción, cómo va a ser la resolución del próximo juez. Después podemos también, no dentro de la escuela realista obviamente, sino ya propiamente también del positivismo jurídico, las figuras de Hans Kelsen y de Herbert Hart. Aquí hay que tomar un poco de atención en la figura de Hart, que toma el pensamiento de John Austin, ese análisis del lenguaje, y entonces da cuenta de que hay textura abierta, nos señala zonas de penumbra,
nos señala, bueno, no vamos a entrar a la parte de la regla del reconocimiento, pero bueno, ahí está dentro del pensamiento de Hart. Y Hans Kelsen, bueno, pues ese estudio del ordenamiento jurídico, del objeto de estudio, de darle el carácter científico al derecho. En este sentido, bueno, pues Hans Kelsen nos da cuenta también de la validez de las normas jurídicas, que bueno, deben provenir de otras normas que estén, que den a la autoridad esa facultad para emitir esas normas. Y hace un gran esfuerzo por darle esa cientificidad al derecho. Obviamente, la tesis separatista de derecho y moral. Después vienen las escuelas críticas. Las escuelas críticas en donde, pues, tomando en cuenta el uso del lenguaje, empiezan a decir, bueno, el derecho también es parte de un discurso. Y de esa figura con la que habíamos empezado, que es la figura del legislador, poco a poco vamos avanzando a la figura del juez. Y entonces, en ese sentido, escuelas críticas, en escuelas realistas, bueno, se va dando cuenta de que en la figura del juez es sumamente importante. Carneluti por ahí decía, se puede pensar un sistema normativo sin leyes, pero no sin jueces. Entonces, aquí podemos destacar la importancia de justamente del juez. Viene el cambio de paradigma de la ciencia jurídica o ya la teoría jurídica contemporánea, en la que se tiene que rescatar el derecho en este sentido, en que a partir de los hechos perpetrados en la Segunda Guerra Mundial, nos empiezan a dar cuenta los juristas que no se puede permitir que bajo la legalidad de un sistema normativo se cometan injusticias, y por ahí está la figura de Radbruch, con su fórmula Radbruch de, no sé, cuando la injusticia es insoportable, esto ya no puede ser derecho. Entonces, la teoría jurídica contemporánea va dando cuenta, a partir de los que producen derecho, de los juristas, pautas para que los jueces sepan cómo resolver un caso. Y propiamente me refiero al terreno de los derechos fundamentales. En este sentido, se sigue dando un estudio del análisis jurídico del lenguaje, perdón, el análisis del lenguaje, y los juristas empiezan a dar cuenta. Entonces, vamos a rescatar la figura de Jürgen Habermas con la teoría de la acción comunicativa, con esta parte del discurso jurídico, donde nos plantea una justificación interna o una justificación externa. Y no nada más él, también tiene a otros juristas como Ronald Working, donde también empieza a dar cuenta de esta separación de distingue entre reglas y principios. Cabe mencionar, creo que se me escapó por ahí, que bueno, ya en la parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de derechos fundamentales, y ya Hart ya también lo había dicho, que había conexiones entre derecho y moral, bueno, cuando hablamos ya de la segunda mitad del siglo XX, bueno, podemos ya estar hablando de esas conexiones. Y la figura también de Robert Alexi. Robert Alexi también distingue entre principios y reglas, Zagrebelsky también distingue entre principios y reglas, y van dando pautas de cómo debe resolver un juez. Entonces, fíjense, esto es muy interesante en el sentido de que cuando hablábamos de positivismo, de esta parte de Hans Kelsen, de esta distinción de que el lenguaje que utiliza un jurista es meramente
descriptivo, a diferencia de lo que hace un legislador o un juez, que utilizan el carácter, el lenguaje prescriptivo. Aquí hay un cambio, ya no nos interesa, se debilita un poco el decir, bueno, pues el jurista habla en lenguaje descriptivo, solamente era una descripción de los fenómenos, como en su momento se hacía de los conceptos o del análisis del mandato, del lenguaje del mandato. No, ya no nada más es descripción, sino que va a dar pautas que le sirvan al juez para tomar una decisión. Esto es muy importante porque si ya viene mencionado autores como Working, como Zagrebelsky, como Alexi, esas pautas van a servir para que el juez tome una decisión. Entonces, cuando hablamos de Robert Alexi, en esta segunda mitad del siglo XX, que es teoría jurídica contemporánea, nos habla de que un derecho fundamental, y no nada más él, también por ahí Luigi Ferrajoli, nos habla de que un derecho fundamental proviene de una norma jurídica fundamental, y esta norma jurídica fundamental la podríamos distinguir en constituciones y tratados. Y entonces el derecho que tenga toda esa persona tiene que estar en una norma jurídica fundamental, de carácter fundamental. Esto le va a servir al juez si reconoce que esa norma está en constituciones y tratados, bueno, tendrá el carácter de principios. El problema es en el momento en que hay una colisión de principios, pues frente a esa colisión de principios habrá que hacer un ejercicio de ponderación. Y ese ejercicio de ponderación pues será el que lleve a cabo el juez. En ese sentido, también Roberta Alexi nos da las pautas y nos dice, bueno, habrá que tener condiciones de prioridad, de estructuras de ponderación, criterios prima facie. En ese sentido, pues ya el juez va tomando en cuenta aquellos elementos que proporciona el jurista para emitir una decisión. Por eso el debilitamiento de la distinción de un lenguaje descriptivo y un lenguaje prescriptivo. En este sentido, voy a hacer una alusión a Comanducci cuando empieza a tomar de Norberto Bobbio toda esta distinción que hace Bobbio en cuanto al derecho, que se puede tomar como una ideología, que se puede tomar como una teoría, o que se puede ver el positivismo como una metodología, como Manducci lo pasa al campo de el estudio de la Constitución. Y podríamos empezar a citar todos los autores que se consideran o más o menos que pretenden estar dentro de lo neoconstitucional, que a ciencia cierta muchos de mis alumnos dicen, bueno, pero él es neoconstitucionalista, positivista, o justnaturalista, o positivista incluyente. Bueno, realmente a veces uno quisiera tener una canastita donde cayeran todos los juristas de acuerdo a su clasificación, o que dijeran, yo abandero este pensamiento, como cuando a veces no están tan claros esos límites. La idea, y bien también lo recoge Roberta Alexi, es que el juez tenga esa oportunidad de corregir un sistema, y es cuando nos habla de la pretensión de corrección del sistema, ¿no? Dice, bueno, el juez va a abordar y va a tomar las pautas que van dando los juristas para corregir el sistema, tener una pretensión de corrección, también va dando las pautas. Aquí es interesante, y vuelvo a la parte de Comanducci, porque dice, bueno, entonces si vamos a ver la Constitución y el juez va a aplicar
ciertos criterios que a él le parezcan adecuados, porque aquí ya dejamos atrás la figura silogística de deducción, la aplicación mecánica del derecho. Entonces, en este sentido, dice, bueno, si vamos a revisar la Constitución y el juez va a aplicar la moral de la sociedad en ese contexto, entonces necesitamos un juez sociólogo. Working también nos dice, bueno, el juez no es ni debe ser legislador, pero va a haber momentos que ese juez hasta pueda contradecir al legislador. Y en ese sentido habrá que también tomar en cuenta que se puede perder certeza, que es finalmente uno de los, perdón la redundancia, los fines que persigue el derecho. Y no podemos también pensar en esa figura del juez Hércules, que como si existiera, o el juez, el legislador racional también, como nos lo propone, es que haga ganusas. Hay que ser cuidadosos, dice Comanducci, y tomar en cuenta que un legislador, si bien Hart nos hablaba de esta parte de textura abierta, de sombras de penumbra, pues el legislador tiene que tomar decisiones también abiertas. En cambio, el juez tiene que tomar decisiones cerradas, se condena, se absuelve, es constitucional o es inconstitucional, es cerrado. Entonces, el jurista al dar esas pautas y el juez al aplicar esas pautas y tomar y tener que tomar una decisión, pues la única forma que se ve es lo más apegado a la Constitución. Pues eso nos está diciendo la dogmática jurídica. Tenemos que apegarnos a la Constitución. Y entonces, la vuelta a la manzana que yo les estaba comentando es que si empezamos con la figura del legislador y ese culto al texto de la ley, y que decían, no, bueno, se puede aplicar más e ir pasando por todo este pensamiento jurídico, de filosofía jurídica que lleva el juez, y luego la importancia que va cobrando el jurista al dar pautas al juez, nos devuelve a que, si bien, como lo señalé al principio, ese formalismo jurídico y esa observación a esa ciencia jurídica que lo llevaron los civilistas, en esta parte lo llevan los constitucionalistas, esa observación. Y habría que apegarse a la norma jurídica. Entonces, es vuelta a la manzana. Volvemos a estar en que no se puede también, mediante esos argumentos de los que dará cuenta los doctores aquí, y yo sé que el doctor Jaime Cárdenas hará, eso se lo tengo dedicado a usted, porque en el momento en que se le dejan esas decisiones al juez, esas decisiones que tendrán que ser cerradas y emitir si es constitucional o es inconstitucional algo, pues entonces se observa el riesgo de violentar un principio de democracia, porque los jueces, vamos, para decretar la constitucionalidad se puede violentar en ese sentido de lo que dijo un legislador constitucional. Entonces, aquí podremos hablar de argumentación, y espero que así lo hagan. Yo propiamente nada más estoy tratando de hacer una mera reflexión en torno a tres figuras en las que, bueno, esta parte de la argumentación de Tulmin, Perelman, auditorio, todo lo que es la parte de los auditorios de Perelman, bueno, en ese sentido ya darán cuenta mis compañeros. Sin embargo,
esa argumentación, esa confrontación de argumentos, esas razones para actuar, tendrán que estar apegadas a principios que están consagrados en la Constitución. Entonces, es vuelta a la manzana, volvemos a lo mismo, nada más que con sus cambios y en aras de la protección justamente de los derechos fundamentales. Sin embargo, lo único que nos puede dar certeza es justamente que se apegue a esa norma jurídica fundamental. La palabra del legislador constituyente. Esa es mi vuelta a la manzana. Y en ese sentido podríamos también seguir abordando el tema, pero en estos tres puntos. Esa es vuelta a la manzana. Estamos ya darán cuenta mis compañeros de justamente cuáles podrían ser los puntos argumentativos. La mesa se llama el fin de la escuela de la exégesis, esa voluntad del legislador, el fin… ya habrá sus bemoles, el fin, yo no sé, yo no estoy tan segura del fin y de que sería el derecho como argumentación, otra forma de ver. Ahora bien, si se le dio la vuelta a la manzana en cuanto a estas tres categorías, pues en cuanto a estas tres figuras, bueno, ya vienen otras teorías y me imagino que por ahí van las próximas mesas, pues habría que tomar en cuenta a Aventura Sousa, que dice, bueno, vamos a dispensar el derecho, ¿no? Si ya le dimos la vuelta a la mesa, ¿por qué no dispensar el derecho? ¿Por qué no pensar en otras categorías? Por mi parte es todo, gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas, no sé si tengan alguna pregunta sobre la participación de la maestra o algún comentario con el que quieran participar. Yo creo que igual lo… Raúl, gracias. Que haya un fin de la escuela de la exégesis, pues que ahora tenemos que apegarnos a lo que dice el legislador constituyente. Tal cual. Que bueno, entendiendo que la Constitución sí nos da, le da margen al legislador, ¿no? Esa parte de la textura abierta, hay margen para que el juez pueda resolver frente a un caso concreto. Gracias. Vamos a continuar con el programa. A continuación vamos a presentar al doctor Jaime Cárdenas Gracia, aquí presente. De manera muy breve vamos a abundar un poquito en su currícula, es muy amplia. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La UNAM le reconoce con el PRAI nivel C. El Sistema Nacional de Investigadores le reconoce como investigador nacional nivel 3. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional, la filosofía, teoría del derecho. Ha desempeñado varios cargos públicos, dentro de los cuales destacan ha sido diputado federal por el Partido del Trabajo en el periodo del 2009 al 2012 y consejero del Instituto Federal Electoral del periodo del 1996 a 2003. Su obra escrita es muy amplia, vamos a citar algunas pocas obras, principalmente La argumentación como derecho, editada por la UNAM de México en 2005, El contractualismo y su proyección jurídico-política, de la Universidad Autónoma de Querétaro, Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, editado por el Fondo de Cultura Económica, Transición política y reforma constitucional en México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Una constitución para la democracia, propuestas para un orden constitucional, del mismo instituto, Estado, derecho y corrupción, editado por Porrúa,
Poderes Fácticos e Incompatibilidades Parlamentarias, editado por la UNAM, para entender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde participó como coautor en la editorial Nostra Ediciones, y una obra, Introducción al Estudio del Derecho, editada por la UNAM y Nostra Ediciones en el año 2009. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y nos gustaría escucharlo. Gracias. Muchas gracias por la invitación a los integrantes de Grado Cero, al proyecto Grado Cero, al maestro Alfonso Ochoa Hoffman por esta invitación, y también a mí me da mucho gusto compartir la mesa con los maestros, con Verónica, con Ramón, ¿no? Estar aquí y también con ustedes para hablar de este tema tan interesante y sobre todo donde lo dejó la maestra Verónica. Ella pues casi concluye diciendo, estamos de regreso en una exégesis, claro, de carácter constitucional, ¿no? De carácter. Es muy interesante la provocación que hace la maestra Verónica. Expuso en breves minutos pues toda la evolución histórica del pensamiento jurídico del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Entonces ha sido muy interesante su charla. Y creo que es un muy buen marco, es un muy buen marco para, lo que vamos a decir tanto Ramón como su servidor sobre estos temas, sobre este tema en particular. Yo me quiero referir con un poquito más de detenimiento al tema de la escuela del exégesis, porque es una escuela que en nuestro país y en América Latina ha influido mucho. Yo creo que hay muchos juristas teóricos, pero sobre todo prácticos, que sin saberlo pertenecen a la escuela del exégesis, ¿no? En México la escuela del exégesis no ha desaparecido, la escuela del exégesis, basta litigar en los tribunales para darse cuenta que la escuela del exégesis está vivita y coleando en los tribunales, ante la autoridad administrativa. Sí, no es una escuela que, como que digamos, como dicen los manuales o los libros, es una escuela del siglo XIX francés. Bueno, sí, fue una escuela jurídica del siglo XIX francés que casi cubre todo el siglo. Algunos teóricos hablan, simplemente esto lo digo por razón, con una finalidad pedagógica, algunos teóricos hablan de tres etapas de esta escuela del exégesis en Francia: una etapa de surgimiento que iría del año de 1804, que como ustedes saben es el año del Código Civil Napoleónico, al año de 1830, ese es el nacimiento de la escuela del exégesis. Una etapa de desarrollo muy importante, de apogeo, de 1830 a 1880, y una etapa de decadencia, que serían las dos últimas décadas del siglo XIX en Francia. Pero esto, repito, ocurrió en Francia, no ocurrió en América Latina, no ocurrió en México. Esta es la evolución histórica de la escuela del exégesis en Francia. Esta escuela era una escuela muy, muy interesante. Hoy la vemos a veces con desdén, decimos, pero qué absurdo pensar que un código o una ley contuviese todas las respuestas a los posibles casos que presenta la realidad. Esa pretensión absurda de pensar que las normas o los ordenamientos pueden ser plenos, coherentes, sin lagunas, sin antinomias, qué absurdo, ¿no? Pero es una escuela que, como veremos, no hay institución jurídica que no tenga un fundamento filosófico, que no tenga un fundamento político, que no tenga un fundamento histórico. Y la escuela del exégesis era una escuela que en su momento representaba el máximo desarrollo de la ciencia jurídica en el mundo. Y era una escuela, o fue una escuela a nivel teórico, que tenía plenos fundamentos o amplios fundamentos filosóficos, históricos y políticos. ¿Cuáles eran las características de la escuela del exégesis? Yo apunté de 10 características que no son mías. Estas características pertenecen a Bonnecas,
el famoso civilista francés. Bonnecas exponía estas diferencias o estas características de la escuela de la exégesis. La primera característica fundamental de la escuela de la exégesis era el culto a la ley y la identificación de ley con derecho, es decir, todo derecho remitía a la ley y toda ley era derecho. Esa es la primera característica. ¿Qué significaba esto? Que el resto de las fuentes llamadas formales del derecho, la doctrina, el precedente, o las fuentes históricas o las fuentes reales, como les llamamos, eran fuentes muy poco trascendentes, muy poco importantes para la escuela del exégesis, porque la fuente fundamental del derecho era la ley y todas las fuentes, las demás fuentes formales, históricas, reales, sociológicas, materiales, estaban subordinadas a esa fuente llamada ley. En segundo lugar, había en la escuela del exégesis, la segunda característica, una propuesta a favor de un principio estricto de división de poderes. Es decir, el legislador creaba la ley, el juez la aplicaba y el ejecutivo administraba o gobernaba, pero sin poder crear la ley y sin poderla aplicar como lo hacía el juez. Había una división estricta de poderes en donde, desde luego, la creación de la ley no podía corresponderle al juez, ni la reelaboración del derecho, ni la integración del derecho, sino la creación del derecho era por vía legislativa y le correspondía al legislador. La tercera característica, pues ya la mencioné implícitamente al comentar la segunda, el juez tenía facultades muy reducidas. El juez era un simple aplicador mecánico de las leyes, no podía reelaborar el significado de la ley. Se decía, bueno, los que hemos leído a Vigo y en las clases, en fin, sabemos, esta idea que, por ejemplo, está en el manual de García Máynez, cuando se refiere a la interpretación García Máynez, que es un concepto de la escuela del exégesis, no es que el seniano en García Máynez, cuando dice el juez desentraña el significado, en oposición a la otra idea de que el juez es el que atribuye significado. ¿Qué significa eso de que el juez desentraña el significado? Que los significados están ya en las leyes y el juez no incorpora ningún significado adicional al que existe en la ley. Entonces, el juez es un mero aplicador. El factor clave, en todo caso, si hay algún método de interpretación, pues los métodos de interpretación fundamentales tienen que ver con la voluntad del legislador y con el sentido literal de la ley. Esos son los métodos fundamentales de interpretación, lo que llamamos ahora el método genético o voluntad del legislador y el método gramatical. Otra caracterización muy importante, la quinta, esta desde luego ha sido sí muy contestada y muy cuestionada, sobre todo en las últimas décadas. La escuela del exégesis pensaba que todo derecho era producto del Estado, solamente los órganos del Estado producían derecho. No podía haber producción del derecho al margen de las instituciones del Estado, principalmente del legislador. Por ejemplo, esta concepción que ahora tenemos en México desde hace algunos años, de que el derecho, por ejemplo, puede ser creado por pueblos originarios, pues podría ser impensable si lo retrotrajéramos al siglo XIX, a 1804 o a 1830, decir no, puede haber orígenes del derecho diversos al origen de los órganos del Estado, porque hay otro tipo de sectores, tanto internos en los estados como de carácter internacional, que también producen derecho y no son los órganos del Estado, pues un partidario de la escuela del exégesis nunca lo aceptaría. La sexta característica de la escuela del exégesis era la excelsitud del código. La ley más perfecta era el código civil. Había profesores de derecho que decían: yo no enseño derecho civil, yo enseño el código de Napoleón, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaba? ¿Qué querían dar a entender con esta expresión, con este enunciado? Lo que querían dar a entender era que todo el derecho, todo giraba alrededor del código,
el código tenía las características más las características por antonomasia de la ley. El código contenía normas generales y abstractas, el código era pleno, el código era coherente, el código era un ordenamiento unitario, en fin, que equivalía al derecho mismo. Una siguiente característica, séptima, pues tiene que ver también con este carácter cuasi sagrado del código, el código sin fisuras, completo, como lo he explicado, que llevaba a otra característica, la octava, la plenitud y la coherencia del ordenamiento. Es decir, la plenitud, como ustedes saben, tiene que ver con la discusión en torno a las lagunas, si existen o no lagunas, qué tipo de lagunas existen en el derecho. La escuela del exégesis no admitía las lagunas, o si las admitía era por excepción, y en el tema de la coherencia, que era otra característica del código y del ordenamiento, esto implica la no existencia de antinomias o de contradicciones de las normas al interior del código. Entonces, la escuela del exégesis no admitía, ni la existencia de lagunas, ni la existencia de antinomias. ¿Y cuál era el papel de la ciencia jurídica? El papel de la ciencia jurídica era una ciencia jurídica subordinada a la ley, al código, era una ciencia jurídica no autónoma, era una ciencia jurídica descriptiva. El papel de la ciencia jurídica, de los manuales, de lo que hoy llamamos dogmática jurídica, era simplemente describir lo que decían los manuales, lo que decían las leyes. Era una ciencia neutral, era una ciencia acrítica. Por eso llegó a decir un jurista alemán en 1848, von Kirchmann, que bastaban dos o tres palabras del legislador para que bibliotecas completas fueran al bote de la basura, ¿no? Porque al derogarse un código o una ley, pues todo ese pensamiento, todo ese conocimiento que implicaba simplemente la descripción de lo que decía la ley o el código, carecía de sentido. Y finalmente, otra de las características que expresa Bonnecas es el llamado dogma, la décima, el dogma del legislador racional. Ustedes me imagino que han oído hablar muchas veces del dogma del legislador racional. El legislador racional, el legislador es preciso, es certero, es operativo, es decir, es eficaz, es omnicomprensivo, no deja nada sin regular, es económico, no dicta normas redundantes, no se equivoca. Es decir, todo esto, este dogma del legislador racional, como ustedes pueden advertir, pues no tiene nada que ver con la realidad, sobre todo en nuestro país, pero teóricamente pues implica el traslado de las atribuciones que unos años antes o un siglo antes había determinado Juan Jacobo Rousseau respecto a la voluntad general. Lo que hicieron los juristas de la exégesis francesa del 19 fue trasladar los atributos de la voluntad general concebida por Juan Jacobo Rousseau a las propiedades del legislador racional. ¿Qué podemos decir de cada una de estas características? Bueno, podemos desmontarlas, claro, no tiene mucha dificultad desmontar estas características pues 100 años después o 200 años después, pero vamos a hacerlo para mostrar qué queda o qué no queda del exégesis. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice la maestra Verónica cuando dice la escuela del exégesis no ha desaparecido del todo. Y creo que tiene razón y voy a explicar por qué considero que tiene razón en parte y por qué voy a hacer un matiz, porque considero que bueno, sí hay algo de exégesis, pero podemos decir que es una escuela que por lo menos a nivel filosófico y teórico está trascendida, aunque a nivel de la realidad social o sociológico no esté del todo trascendida, ¿no? Como siempre el ser humano o la realidad se sitúa en distintos planos, entonces hay planos, como el plano teórico o el filosófico, donde la exégesis parece cosa del pasado, del siglo XIX, pero en el plano sociológico, en el plano de los hechos, parece que la escuela del exégesis está vivita y coleando. Bueno, voy a referirme a estas 10 características que comenté para desmontarlas. Primera característica, el derecho o se reduce a la ley. Todos ustedes saben que el derecho no se reduce a la ley, ¿no? No voy a explicar aquí sobre el papel
del precedente, del papel de la doctrina, del resto de las fuentes formales o de las fuentes materiales. Desde luego, aquella idea de que el derecho era simplemente la ley, pues es una idea equivocada. Está como cuestionamiento la provocación que colocó sobre la mesa la maestra Verónica cuando decía, bueno, hay una exégesis constitucional porque ahora ya no es el texto de la ley secundaria, sino el texto de la Constitución. Sobre esto hay una discusión en nuestro país desde hace muchos años. Hay juristas, no sé si esto lo haya llegado a plantear el doctor Rolando Tamayo en la mesa donde estuvo, que sostienen que no hay una diferencia sustancial entre una norma de carácter legal y una norma de carácter constitucional, salvo la diferencia, bueno, evidentemente jerárquica entre las normas, pero para el maestro Rolando Tamayo, para un kelseniano, no hay una diferencia sustancial entre una norma legal y una norma constitucional. Por eso podrían afirmar que, bueno, es una exégesis ya no respecto a la ley secundaria, sino respecto a la Constitución. Sin embargo, hay otros que consideramos que la Constitución pues no tiene las mismas características de una norma legal. Pues, por muchas razones, la Constitución, como los tratados, contiene un tipo de normas diferentes a las de la ley. La Constitución, como ustedes saben, contiene valores, directrices, contiene principios, y este tipo de normas jurídicas son de carácter indeterminado, que no son semejantes a las normas que están contempladas en una ley secundaria. Las propias maneras de entender la Constitución, ¿no? El propio Hart, cuando decía que las normas constitucionales eran normas de carácter abiertas, está hablando de la indeterminación que existe en la norma constitucional, nivel de indeterminación que no necesariamente existe en la norma secundaria de carácter legal. Entonces, bueno, se puede abundar y discutir mucho a este respecto, pero desde luego la afirmación simple de la exégesis de que todo derecho equivalía a la ley, pues es equivocado, porque el derecho no equivale a la ley. El derecho tiene que ver hoy en día, pues yo diría, con distintos elementos. El derecho tiene que ver con las normas, sean constitucionales o legales. El derecho tiene que ver con el caso, que es el hecho problematizado jurídicamente. El derecho tiene que ver con la argumentación, por eso el derecho como argumentación o la argumentación como derecho, tanto monta, monta tanto, en fin, es una cuestión ahí simplemente de énfasis, pero el derecho no puede solamente tener que ver, como sabemos, con la norma constitucional o legal, sino el derecho tiene que ver con los valores, tiene que ver con las realidades sociales, no puede ser reducido a la ley. En cuanto a la división de poderes, ese principio de división de poderes estricto, teórico, pues pudo mantenerse tal vez en Francia, bueno, ni creo que históricamente, a nivel teórico, pero no creo que históricamente se haya podido sostener en Francia en el siglo XIX, y desde luego no se puede sostener casi en ningún país del mundo, democrático o no, en donde exista una división de poderes estricta. A nivel teórico, ustedes saben que todos los poderes pues tienen competencias que corresponderían formalmente a otros poderes. Por ejemplo, el poder ejecutivo legisla, ¿no?, cuando elabora reglamentos o normas generales. El legislativo, desde luego, juzga cuando conoce de juicios políticos o de responsabilidades políticas de altos servidores públicos. Y el judicial, desde luego, crea normas. Entonces, mantener el principio de una división de poderes estricta es insostenible desde el punto de vista teórico o jurídico, pero también es insostenible desde el punto de vista de la realidad. En México, bueno, pues simplemente revisen la historia del siglo XX y pregúntense si el poder ejecutivo ha estado al mismo nivel que el legislativo o el judicial, o si ha habido una diferenciación entre los poderes. La tercera característica de la exégesis, que tiene que ver con el carácter de la exégesis, decía, el juez es un mero aplicador, pues también es una característica que hoy en día no se puede sostener. El juez no es un simple aplicador, el juez interpreta,
y al interpretar reelabora el derecho, sobre todo en los llamados casos difíciles o casos críticos o trágicos. Es decir, el juez no solamente desentraña significados, como nos decía la Escuela de Exégesis o como dice el manual de García Máynez, sino que el juez atribuye significados, es decir, el juez determina el significado, el juez es el que dice lo que significa el derecho. Y dice cosas muy importantes, sobre todo cuando se trata del juez constitucional. El juez constitucional puede ser capaz de mutar el significado de una constitución, o sea, un juez constitucional, la Suprema Corte o un tribunal constitucional, le pueden dar un alcance totalmente distinto a una constitución, al ordenamiento jurídico en su conjunto, incorporando un significado nuevo. Imagínense, por ejemplo, lo que pasa, voy a poner un ejemplo, lo que podría pasar en este país si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de algún amparo en contra de alguna de las reformas constitucionales que se aprobaron el último año, dijera a la Corte cosas como estas. En la Constitución existen principios fundamentales, existen decisiones políticas fundamentales que no pueden ser tocadas por el constituyente permanente, que son de la competencia exclusiva del constituyente originario. Y para poder reformar ciertas partes de la Constitución, o se requiere la convocatoria a un constituyente originario, o se requiere de un referéndum. Imagínense si la Corte, por ejemplo, incorporara este elemento de interpretación. No está en la Constitución de manera expresa. La Constitución podría, mediante una interpretación de principios implícitos, una argumentación amplia, decir, hay principios superiores en la Constitución a otros principios de la Constitución, y esos principios son estos y estos otros. Y entonces el constituyente originario, perdón, permanente, no puede hacer lo que quiera con la Constitución, tiene que someterse a estos parámetros o a estos criterios de constitucionalidad. El cambio constitucional que se produciría en este país al sostener que no puede haber una porción normativa que no esté sujeta o que deje de estar sujeta al control de constitucionalidad. O si la Corte en una interpretación, en un amparo, por ejemplo, ampliara el significado de lo que ahora se conoce como interés legítimo, y la Corte llegara a decir, por interés legítimo entiendo también el interés simple y el interés difuso más amplio. Entonces, imagínense lo que podría ocurrir en este país. Eso le daría, por ejemplo, posibilidad a cualquier ciudadano, pues, de impugnar reformas a la Constitución sin tener que demostrar un interés jurídico o un interés legítimo estricto, lo que volvería totalmente debatible y litigioso cualquier contenido de la Constitución o de las leyes o de los tratados. Entonces, desde luego, el juez constitucional puede hacer cosas extraordinarias con la Constitución. Hay algunos autores que han llegado a afirmar que podría volverse una suerte de constituyente originario, y podríamos discutir si lo puede hacer o no lo puede hacer. Yo creo que aquí era lo que quería dejarme la maestra Verónica. Me dijo, bueno, que esto lo trate el profesor Cárdenas, que explique o que diga lo que opina. Sí, yo creo que el problema, o sea, tanto reparo, tanta discusión que hay en la filosofía del derecho hoy en día sobre los poderes de interpretación y de argumentación que tiene el juez, sobre todo el juez constitucional, tienen que ver con un problema que no está resuelto, que es el problema de la legitimidad, en un sentido político, en un sentido democrático. ¿Puede un juez constitucional que no ha sido electo democráticamente declarar inconstitucionales las leyes? ¿Puede un juez constitucional que no ha sido electo democráticamente decir que hay principios superiores a la Constitución respecto a otros principios de la Constitución, aunque la Constitución expresamente no lo diga? Y este es el tema. Entonces, las respuestas teóricas, pues, que se dan en la teoría de la argumentación jurídica, pues consisten en fortalecer los instrumentos de la argumentación, buscar una argumentación rigurosa, una argumentación exhaustiva, por el lado de la legitimidad que llamamos en el derecho constitucional de ejercicio.
pero poco discutimos o poco se discute. Desde luego hay también posturas que desde hace muchos años lo han propuesto, por ejemplo en la filosofía del derecho norteamericana, autores como Waldron, o en la filosofía latinoamericana, autores como el fallecido Nino, que decía, no, lo que tenemos que discutir no solamente es la argumentación rigurosa de parte del juez constitucional, sino también el problema de fondo. El problema de fondo, no nos hagamos, tiene que ver con la legitimidad de origen democrática de los jueces, sobre todo los constitucionales. Es decir, la pregunta de si deben o no ser electos por los ciudadanos y bajo qué condiciones. Yo creo que ese es el tema central. Bueno, que lo dejo para si hay preguntas, para el momento de las preguntas, y que me gustaría pues dar a conocer mi postura. Yo creo que este es el tema que no podemos rehuir. En la filosofía del derecho pues se le rehuye, se le busca, se buscan otras maneras de enfrentarlo, vía el alcance de los poderes interpretativos del juez constitucional, vía la discusión en torno a la discrecionalidad en la interpretación, o en la indeterminación del derecho, en la incertidumbre. Por ahí se busca responder, pero sin enfrentar abiertamente el problema de la legitimidad democrática de origen del juez constitucional. La cuarta característica era los métodos de interpretación. Bueno, aquí sobre esto ni voy a abundar mucho, ustedes saben, ha llovido en este terreno. La exégesis se detenía sobre todo en la llamada interpretación, tomando en cuenta la voluntad del legislador, el llamado método genético y el método textual o literal de la ley. Hoy en día sabemos que hay una gran cantidad de métodos para la interpretación de reglas, métodos para la interpretación de principios, métodos para la interpretación de valores. Sobre esto, bueno, hay muchos métodos, muchas maneras de afrontar o de atribuir o de determinar significados a la norma jurídica. En cuanto a la otra idea de la exégesis, de que todo derecho es producto del Estado, bueno, desde los años 40 o 30 del siglo XX, quedó muy claro que existía pluralismo jurídico, es decir, hay orden jurídico, hay ordenamientos jurídicos que no dependen de la voluntad de los órganos del Estado, los sistemas normativos indígenas, los ordenamientos jurídicos en los sindicatos, en los partidos, en las asociaciones deportivas como las de fútbol, el ordenamiento jurídico que depende a nivel internacional de las grandes transnacionales económicas, todo ese ordenamiento jurídico que se crea al margen del Estado y que funciona, y se interpreta y que se aplica en los casos reales. La siguiente característica sobre el código. Bueno, el código tenía características sagradas, lo comentamos. Hoy en día no se puede sostener que la ley tenga características sagradas. Todos los que hemos estado en algún momento de nuestra vida cerca de la labor legislativa sabemos lo que es la ley. La ley no es la representación de la voluntad general, la ley no es la representación de una voluntad o de una razón esclarecida. La ley no persigue el interés general, la ley es producto de los pactos, de los acuerdos políticos en los parlamentos, y la ley en todo caso lo que representa es pues la voluntad de la mayoría, ¿no? Esta es una diferencia muy importante con la Constitución, porque la ley es pues simplemente eso, es una expresión de una fuerza política transitoria que tiene el poder para imponer la norma que le conviene o que considera importante, y otra cosa debe ser la Constitución dentro de un contexto democrático. La Constitución no puede ser aprobada por mayorías. Bueno, sabemos que el caso mexicano siempre es excepcional y sui generis, sino la Constitución representa pues la unanimidad, amplísimas mayorías, y la Constitución en todo caso tendría más que ver con esa idea de la exégesis del siglo XIX como expresión de una razón esclarecida, ¿no? Que la ley hoy en día no tiene. En cuanto a la otra cuestión del ordenamiento pleno, sin lagunas y sin antinomias, pues hoy sabemos que el ordenamiento jurídico está lleno de lagunas, está lleno de contradicciones jurídicas que exigen, entre otras cosas, la labor interpretativa
y la argumentativa. Y en cuanto a la ciencia jurídica, podemos pensar como la exégesis en una ciencia jurídica neutra, crítica, aséptica. Pues no, la ciencia jurídica, si es que existe, o le podemos dar el carácter de a ese conocimiento de ciencia, la ciencia no puede ser neutral, es una ciencia jurídica crítica, comprometida. Hay ciencia jurídica, o hay un tipo de ciencia jurídica que responde a los intereses del statu quo, y hay una ciencia jurídica que no responde a los intereses del statu quo, que quiere transformar ese statu quo. Y en cuanto al dogma del legislador racional, bueno, pues esta es una falsedad total. No ha existido nunca un legislador racional, salvo en las especulaciones de los teóricos de la escuela del exégesis. Entonces, bueno, a pesar de este repaso, de este checklist que acabo de hacer, que parece ser muy duro con la escuela del exégesis, yo digo, la escuela del exégesis no está muerta. La escuela del exégesis está presente, teóricamente y en la realidad. ¿Dónde está presente el exégesis? La exégesis está presente en lo que llamamos los casos fáciles, en el derecho. Tal vez en los casos difíciles ya no esté presente la escuela del exégesis, como la concibieron los teóricos del siglo XIX. Pero ahí donde no se discuten las premisas normativas ni las premisas fácticas de un razonamiento jurídico, ahí está latiendo el corazón de la escuela del exégesis. Y en cuanto a la discusión filosófica, la escuela, los del exégesis eran unos pensadores absurdos, equivocados, tontos. No, eran personas de su tiempo. Los exégetas eran herederos de la Revolución Francesa, fueron herederos del pensamiento de Rousseau. Ellos estaban convencidos del papel de la razón ilustrada, de una razón esclarecida, de una razón que pudiese conocer los principios y los valores fundamentales del derecho. Entonces, ellos eran hijos de su tiempo y pensaban como los juristas que eran herederos de la Revolución Francesa. Además, había una razón política muy clara e histórica. El legislador fue tan importante en Francia en el siglo XIX, y nosotros heredamos esa idea teórica, no práctica, pero sí teórica, heredamos de que era tan importante porque el legislador era el sustituto del monarca absoluto. En la Revolución Francesa se les había degollado a los monarcas franceses, a los últimos monarcas franceses, a Luis XVI y a toda la aristocracia y la nobleza francesa, y todo ese poder de la monarquía absoluta pasó al poder legislativo, en sentido histórico y en sentido político. Y en sentido filosófico, pues toda la herencia y toda la propuesta de la voluntad general de Rousseau pasó a ese legislador omnipotente del siglo XIX que dio lugar a la escuela del exégesis. Y además, el sueño del siglo XIX era un sueño muy bello. El sueño del siglo XIX, que era el sueño, por ejemplo, de Benito Juárez en México y de los hombres de la Reforma, de la Constitución del 57. ¿Cuál era ese sueño bello? El sueño es que fuéramos todos iguales, que viviésemos en una sociedad homogénea, no en una sociedad pluricultural, heterogénea. Ese sueño bello del siglo XIX, pues no lo hemos hecho realidad. Yo pienso que ese sueño bello de la escuela del exégesis, luchar por una sociedad homogénea, una sociedad de clases medias, una sociedad ilustrada, una sociedad sin fisuras, es un sueño que vale la pena luchar e insistir en él en términos jurídicos, en términos históricos, en términos políticos y en términos económicos. Entonces, todo lo anterior explica o demuestra que la escuela del exégesis sigue siendo importante, a pesar de que sus principales postulados estén hoy en día totalmente desacreditados. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Abrimos un periodo para preguntas. Abandonando la escuela de
del siglo XVIII, siglo XIX, es producto de la propia construcción del Estado moderno. Esa es mi conclusión, es producto de esa construcción del Estado moderno que establece un poder legislativo fuerte, como lo fue en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Y toda vez que a finales del siglo XX comienza, bueno, mediados del siglo XX comienza a alejarse, o más bien a hacer una nueva tendencia del fortalecimiento del ámbito judicial en la toma de decisiones, de la judicialización de la política, esto a lo que nos lleva es al abandono de la escuela de exégesis. Mi pregunta es, ¿esto conllevaría entonces a que en la medida en que sigamos avanzando en este desarrollo del Estado moderno, cada vez nos vamos apartando más de la escuela de exégesis? Bueno, sí, me parece muy interesante la pregunta, vinculando al tipo de Estado, a las características del Estado de principios del siglo XIX con la escuela de la exégesis, porque la principal característica del Estado de Derecho, ¿no?, del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, era el principio de legalidad, esa legalidad que decía la maestra Verónica, no tenía contenidos, bastaba pues la existencia de una autoridad competente, como nos han enseñado en la licenciatura o nos enseñaron, y de un procedimiento para aprobar las normas, para que pues la ley, ¿no?, fuese vigente, válida, etcétera. Era una ley sin contenidos, por un lado. Y por otro lado, la ley o el principio de legalidad implicaba que era un instrumento de control del poder absoluto. La autoridad solamente podía hacer aquello que la ley expresamente facultaba, que es un principio que nosotros heredamos de la escuela de la exégesis. Entonces, como puedes ver, por ejemplo, con el principio de legalidad que heredamos de la escuela de la exégesis del siglo XIX francés, pues ahí está viva, en ese elemento tan evidente del principio de legalidad, está viva la escuela de la exégesis. La escuela de exégesis no ha muerto del todo. Pero entonces en ese sentido tiene razón en que está vinculado la legalidad con el tipo de Estado de principios del siglo XIX, pero no tiene razón cuando pensamos que la escuela del exégesis está totalmente descartada. Sin embargo, también tiene razón cuando dices, bueno, hay que ver la evolución del Estado, ¿no? El Estado de Derecho del siglo XIX, bueno, basado en ese principio de legalidad, con un principio estricto de división de poderes, con la omnipotencia del legislador y la fuente de fuentes del derecho, la ley. Eso era el Estado de Derecho del XIX. ¿Cómo ha sido el Estado de Derecho con posterioridad al siglo XIX? Por ejemplo, a principios del siglo XX, ya no fue un Estado con las características del XIX, ni siquiera políticas, porque en el XIX, por ejemplo, había, como ustedes saben, en donde existía democracia, voto censitario. No votaban todos los varones mayores de edad. Para votar había que saber leer, escribir, tener un nivel de renta. Si no acreditaba uno eso, no podía votar. Las mujeres, desde luego, no votaban. En fin, había características muy atrasadas de ese Estado de Derecho heredero o producto de la exégesis. El Estado del siglo XX, por ejemplo, el Estado social de derecho, el Estado que incorpora derechos económicos, sociales y culturales a las constituciones, que limita el papel del legislador para fortalecer el papel del ejecutivo, para que ese ejecutivo garantizara esos derechos económicos, sociales y culturales, lo que se llama el Estado del bienestar, el welfare state, pues tiene otras características en donde la ley ya deja de ser tan importante. Sin embargo, subsiste el principio de legalidad del exégesis del 19, y el Estado que ahora se quiere formar o que teóricamente se plantea, que quién sabe si exista en México ese tipo de Estado, que se le llama el Estado constitucional y democrático de derecho, es un Estado con características totalmente distintas, ¿no?, en donde la fuente fundamental, como dijo la maestra Verónica, ya no es la ley secundaria, es la Constitución, son los tratados, donde hay control de constitucionalidad, de convencionalidad, un fuerte derecho que llamamos
procesal constitucional, para defender el carácter normativo de la Constitución, donde se han ampliado las generaciones de derechos fundamentales, en donde el juez constitucional es el sujeto más importante dentro de ese Estado y no el legislador. En fin, sí, hemos visto una evolución teórica y en algunos países, en algunas sociedades concretas, también una evolución del tipo de Estado. Mi respuesta para concluir, hay elementos aún de la escuela del exégesis, pero gran parte de sus planteamientos pues están superados por la realidad jurídica, por la realidad social y política de nuestra época. Por su operador deontico como una obligación, una permisión o una prohibición. En este sentido, pues, las normas constitucionales pues, también tienen estos operadores deónticos. Y bueno, también podemos hablar de que todas las facultades están contenidas en normas y la facultad que tienen los jueces para interpretar el derecho pues está regulada también dentro del derecho positivo. Y tampoco podemos olvidar que el sistema normativo pretende una unidad como sistema para tratar de darle un poco de certeza a esas interpretaciones que hacen los jueces. Ahí en ese sentido, pues el principio de legalidad pues, va a estar presente y bueno, desde mi punto de vista no podemos hablar de que en algún momento estas posturas analíticas o de la escuela del exégesis vayan perdiendo vigencia. Bueno, sí, ¿qué podemos decir? A ver, los elementos normativos del derecho de hoy en día, en sus términos contemporáneos, devienen en buena medida de escuelas como la del exégesis, ¿no? O de la jurisprudencia de conceptos, o las escuelas analíticas anglosajonas. Pero el derecho no solamente son elementos normativos. Si entendiésemos el derecho, bueno, por lo menos desde dentro de mi concepción, no solamente está constituido por elementos normativos. El derecho, como todos sabemos, también tiene elementos sociales, elementos axiológicos, que desde luego esos elementos, por ejemplo los axiológicos, pueden estar incardinados dentro del elemento o formar parte del elemento normativo. Pero los elementos sociales que tienen que ver con el contexto, pues no son estrictamente normativos. Un ejemplo que me gusta poner es una resolución, no sé si ustedes la conocen, yo la conocí por una publicación del periódico Reforma. Van a decir, ay, este es del PAN, no, es que en mi casa llegan tres periódicos y uno de los que leo es el Reforma, también llega La Jornada y otros periódicos, ¿no? Entonces, una nota muy interesante y a partir de ahí busqué la resolución de un tribunal colegiado en el estado de Morelos. Era un asunto que tenía que ver con, esto es para hablar de los elementos sociales y culturales, ¿no? El impacto que tienen en el derecho. Era una discusión que había un amparo que llegó a revisión a la Suprema Corte que promovieron unos estudiantes del CIDE. Y el amparo versaba o discutía la constitucionalidad o no de las causales de divorcio previstas en el Código Civil del Estado de Morelos. El Tribunal Colegiado elaboró una argumentación bien interesante. El artículo que leí, lo pueden buscar en internet, es de Ana Laura Magaloni, y luego buscar ya la resolución del colegiado. Era muy interesante el amparo porque planteaban los jóvenes, los estudiantes del CIDE, que las causales eran anticonstitucionales o inconstitucionales, porque no podía seguirse entendiendo, fíjense qué interesante la tesis, el matrimonio como nos han enseñado a nosotros o como nos enseñaron jurídicamente como contrato o como un acto jurídico, que el matrimonio teníamos que analizarlo desde una visión de derechos humanos, es decir, el matrimonio era más bien o estaba regulado por el derecho de asociación, eso decía la sentencia. También el matrimonio tenía que ver con el principio de dignidad de las personas,
del último párrafo del artículo primero de la Constitución, y tenía que ver también con pues el derecho al desarrollo de la libre personalidad, o sea, con los proyectos y planes de vida personales. Entonces llegan a la conclusión, en esa resolución tan interesante del colegiado, que las causales de divorcio en el estado de Morelos son inconstitucionales, porque el matrimonio no es un acto jurídico, no es un contrato, como parte del derecho de asociación, si alguno de los miembros del matrimonio, alguno de los cónyuges, decide no seguir integrando esa asociación, la asociación pues ya no tiene sentido jurídicamente. Tiene que ver con la dignidad de las personas, no se le puede imponer a una persona pues un yugo si esa persona no quiere mantener ese yugo toda la vida, porque iría contra la dignidad de las personas. Y además el matrimonio tendría que ver o está relacionado con el derecho a la intimidad, entonces las causales, como tienen que acreditarse, pues eso, y hay que probarlas, eso implicaba dar a conocer elementos de la intimidad de las personas que vulneraban sus derechos fundamentales. Entonces, entendieron el matrimonio de una manera distinta. Entonces, aquí podemos, tú podrías decir, bueno, son elementos estrictamente normativos, profesor, porque eso tiene que ver con el artículo primero, con la dignidad de las personas, con el derecho a la intimidad o el derecho a la personalidad, que deviene, entre otros, del artículo 16 de la Constitución, tiene que ver con el derecho de asociación, pero yo diría, bueno, son elementos culturales, sociales. ¿Por qué el tribunal razonó de esa manera? Simplemente porque la sociedad ha cambiado. Seguramente hace 20 o 30 años esa resolución no hubiese sido posible. O como el ejemplo que les ponía en clase, bueno, uno que ya me han oído muchos, y con eso termino la respuesta, aquel ejemplo de aquel juicio de divorcio que yo llevé cuando era jovencito, el tema era también una causal de divorcio, era el adulterio, y había un criterio, no era jurisprudencia, pero era un criterio que decía que no se actualizaba la causal de adulterio si la relación de infidelidad era con persona del mismo sexo. O sea, para que hubiese adulterio, esto fue hace 30 años, no crean que eso fue hace mucho, ahora nos reímos todos, sobre todo los más jóvenes se ríen. Estos criterios, ¿a qué obedecen? Y eran criterios jurídicos de un tribunal, obedecen pues al contexto cultural, al contexto social. Entonces, esos contextos influyen, desde luego, en los elementos normativos. Entonces, no se puede sostener que el derecho esté compuesto o integrado exclusivamente por elementos normativos sin tomar en cuenta esos elementos sociológicos o culturales. Una más, y ahí voy a ser muy breve, de un minuto, porque ya me estoy pasando, ¿sí? Así es. Sí.
Sí, bueno, yo creo que el tema, la pregunta es muy interesante y da para muchas cosas. Desde luego hablé en dos planos, el teórico y el fáctico, y pienso como tú, que hay muchos jueces y legisladores que serían discípulos de la escuela de la exégesis hoy en día. Yo recuerdo, fíjense, como legislador propuse una iniciativa para reformar el Código Civil e incluir expresamente la analogía, y la rechazaron, porque el argumento del resto de los legisladores en la comisión correspondiente era: no, le vamos a dar poderes de interpretación al juez. Es decir, en la mente de esos legisladores, y yo creo que de muchos, está presente pues el concepto del exégesis: el juez es un aplicador que no debe interpretar la ley. Entonces, hay muchas personas, muchos juristas, muchos operadores jurídicos en este país que siguen operando, que siguen pensando como discípulos, como miembros de la escuela del exégesis, que reniegan o no aceptan que el juez interprete o el legislador pueda establecer mecanismos o métodos o principios de interpretación que le den capacidad al juez de reelaborar la norma. Entonces, esto lo encontramos mucho. Pero yo creo que el tema, la pregunta tuya es mucho más profunda, porque la pregunta de tú dices, bueno, es que la sociedad o los operadores jurídicos no piensan o no quieren razonar. No, yo creo que los que piensan como discípulos de la exégesis, los que llamó la maestra Verónica formalistas, son así, no de manera inocente, tal vez no sea consciente, pero no de manera inocente. El formalismo favorece al statu quo. Es cierto que también es un mecanismo de control del poder para que no haya arbitrariedad, porque si solamente tienes que hacer lo que dice la ley, pues eso evita que cometas arbitrariedades. Pero así como es un mecanismo de control del poder para evitar la arbitrariedad, también el formalismo es un instrumento a favor del statu quo. Piensen, por ejemplo, en la discusión que tuvieron ayer en la Suprema Corte respecto al tema de la consulta en materia de energéticos. ¿Cuál fue el razonamiento del ministro ponente y de los ministros que apoyaron la postura del ministro oponente? Fue una argumentación totalmente formalista. ¿Qué hizo el ministro oponente? No se cumplió con el procedimiento A, con el B, con el C. Pues cumplan el procedimiento, ¿no? Entonces, el formalismo es un instrumento a favor del statu quo, es decir, a favor de las relaciones desiguales en la sociedad, a favor de las relaciones de poder hoy existentes. Pero, en fin, eso nos conduce a otro tipo de discusiones, de crítica al sistema jurídico vigente, de carácter político o ideológico. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo un pequeño comentario para pasar al siguiente ponente. Cuando mi compañero Otón y su servidor diseñamos el Congreso y pensamos en esta mesa, pues obviamente pensamos en el libro del doctor Jaime Cárdenas Gracia, el fin de la escuela de la exégesis y la argumentación como derecho, y lástima que no nos pudo hablar un poco de la diferencia entre la filosofía analítica, la hermenéutica, Bátimo, Gadamer… Yo había traído para esta charla, perdón, esta obra clásica, ¿no?, que es el primer crítico del exégesis, es Jenny, que es una traducción, y dije, no, pero les voy a hablar de Jenny, ni siquiera me dio tiempo, sí, para mencionarlo. Nada más, bueno, es un pequeño comercial para su libro del doctor Jaime Cárdenas Gracia. La verdad es que sí vale la pena. Y también de Rolando, no dijo nada ayer de la Constitución, pero también es otro comercial para el doctor Rolando Tamayo. Su libro se llama Introducción al Estudio de la Constitución, y efectivamente ahí dice que cualquier norma tiene función, y función de crear más normas, y esta es la base de Rolando Tamayo en base a Joseph Ross, que toma sus cadenas normativas y dice, bueno, la Constitución es como cualquier otra norma, como un testamento, como un contrato. A ver, que la Constitución viene del poder constituyente como un testamento de las partes, como una sentencia del juez, y ese es su principal argumento del doctor Rolando Tamayo, también bastante considerable, y digo considerable porque yo sigo mucho la tendencia del doctor Jaime Cárdenas Gracia en el sentido de que también el legislador, cuando aplica la Constitución, está interpretando. Entonces, ahí estamos hablando precisamente como el derecho, como argumentación. Si fuera Tamayo, diría que siga el doctor Tamayo.
No, en verdad, en verdad. Era este pequeño comentario que no lo quería dejar pasar. Y también no quería dejar pasar lo que comentaba la maestra Verónica de Boaventura. También en la última mesa vamos a tener como ponente al doctor Enrique Dulce y Óscar Correas. Entonces, queda abierto el debate y queda abierto todo el círculo hermenéutico de que habla Caro Toapel. Siguiente ponente, yo creo que va a ser una síntesis curricular, mi compañero Otón. Sí, y a colación también de esto que comentas, Enrique, invitar a todos los que nos están viendo aquí y escuchando a acercarse a este debate y a esta comunicación que existe entre estos marcos jurídicos y más allá de la lectura que podamos ofrecer y pues invitarlos a que construyan la propia, ¿no? Esa es una de las intenciones de crear como una comunicación entre estas perspectivas. Y ahorita nuestro siguiente ponente abundará de manera muy profunda acerca de estos temas. Para ello vamos a proceder a presentar su currículum, que es muy amplio. El doctor José Ramón Narváez Hernández cuenta con el doctorado europeo por investigación en teoría e historia del derecho en la Universidad de Florencia. Es licenciado en Derecho con mención cum laude por investigación científica de la Universidad Panamericana. Ha realizado estancias de investigación en América y Europa. Ha escrito para importantes revistas especializadas en Italia, Brasil, Perú, Colombia, Chile, España y México. Profesor colaborador de la Universidad de Medellín y Universidad Federal de Paraná. Profesor visitante, profesor en los posgrados en Derecho de las Universidades Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa, Cristóbal Colón de Veracruz, UIA de Puebla, en la Escuela Judicial de Campeche y en el programa de diplomados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres, fue subdirector de Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesor de planta de la materia de Historia de la Filosofía de Derecho 1 en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Ética Judicial de la Suprema Corte. En octubre del 2008 fue designado presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Dentro de sus obras destacan, por citar algunas, La persona en el derecho civil, Historia de un concepto jurídico, en 2005, Breve historia del Ombudsman en México, en 2006, Historia social del derecho y la justicia, Historia social de la defensa de los derechos en México. También ha coordinado problemas actuales de la historia en derecho en México en 2007 y participó en problemas actuales del derecho mexicano 1 y 2, Historia de la cultura jurisdiccional en México, el legado constitucional e interpretación jurídica, modelos históricos y realidades, que es un excelente libro que también me gustaría hacer el comercial que él coordina y se los presento. Pues muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y lo escuchamos. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Me la pusieron difícil porque siempre pues hay muchas provocaciones, uno trae algunas ideas, ¿no? Tanto el título del Congreso como el título de la mesa pues da pie para muchas cuestiones, ¿no? Quiero agradecer a Grado Cero, ya hemos tenido mucha comunicación ahí en la construcción un poco de esta biblioteca de juristas, después también ahí con alguna colaboración sobre cine y derecho, y bueno, pues ahora ya formalmente en este congreso. O sea, agradecer, obviamente le hacen llegar el agradecimiento a Alfonso, querido amigo, y bueno, pues estamos justo construyendo estos espacios, como ustedes bien lo mencionan, donde además está surgiendo un empoderamiento de los estudiantes de posgrado, ¿no? Hace unos meses hubo un coloquio también sobre la docencia del derecho organizada por estudiantes del posgrado. Empieza a haber mucha actividad, sobre todo en grupos, yo lo veo de Facebook, pero que empiezan a sumar esfuerzos. Y yo creo que eso que bien que dices, que se vayan construyendo estos pequeños espacios dialógicos donde se vaya aportando, donde se vayan además pues de manera muy muy plural, ¿no? O sea, que se citen a los analíticos y que estén aquí presentes
algunos críticos o de la escuela de, digamos, más neomarxista, por decirlo de un modo, pues suena muy interesante. Yo la verdad es que me fui con la finta, ¿no? Porque pero yo creo que se puede complementar mucho lo que ustedes dijeron. Al hablar de el fin de la escuela de la exégesis, me fui con la finta y dije, bueno, eso es un momento histórico preciso. O sea, como dijo el doctor Cárdenas, eso se dio en un espacio geográfico y temporal muy exacto que se puede identificar, que ya de alguna manera se describió. Ahora, el problema es lo provocador es que pareciera que se extiende esto hasta nuestros días y entonces la cuestión sería que la argumentación está de alguna manera poniendo fin a esta escuela, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo que haría sería matizar un poco estas cuestiones. Primero porque, bueno, pues soy profesor, como ya se leyó, de Historia de la Filosofía del Derecho, ya 8 años, ya se terminó esa materia, desgraciadamente, la mató el nuevo programa, ahora estamos dando Filosofía del Derecho, y siempre el problema al que nos enfrentábamos era justamente ese, que todos los manuales de Historia de la Filosofía del Derecho decían, no hay que hacer un recuento de los filósofos, sino hay que tomarlos como pretexto para aprender a filosofar. Y ese pues ha sido el reto durante estos años que he estado aquí en el posgrado, o sea, cómo hacer pensar a la gente. Entonces, más que hacer esta descripción, yo quisiera hacer una arqueología del saber. O sea, quisiera reconstruir por qué es que se empezaron a generar estos imaginarios sobre la exégesis, porque hoy creemos que la exégesis sigue viva, y por qué esto es performativo. O sea, ¿por qué creemos que hoy una supuesta corriente argumentativa está matando a la exégesis? Creo que eso podría ser interesante, pero pues ya aquí habría una crítica, porque efectivamente, así si decimos, si somos rigurosos, la escuela de la exégesis no existe, ya no existe porque, como lo dijo el doctor Cárdenas, fue en Francia e incluso los propios franceses le dieron fin. O sea, ¿quién empezó con este relajito? Pues fueron los alemanes. Los alemanes empezaron a criticar la codificación francesa, ya sabemos todo el asunto de la escuela de Savigny, pero quien realmente viene a matar todo es la escuela del derecho libre. Ellos ponen fin ya definitivamente a la escuela de la exégesis y ya de alguna manera le habían puesto una puya la jurisprudencia de intereses, no la de conceptos, porque la de conceptos cayó en lo mismo. Pero aquí va mi hipótesis. Todas estas escuelas, que fueron criticadas, incluso Fassot las pone muy interesantes como formalistas, y ya se utilizó aquí el término, y las otras fueron antiformalistas. Ahora, mi hipótesis es que lo que no ha muerto es el formalismo, que creo que es en lo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, Alexi es el hombre más formal que existe hoy en el mundo jurídico. Tan es así que su libro es de fórmulas. Y para resolver los asuntos sobre lo humano hay que recurrir a fórmulas. Esto es totalmente paradójico, hasta cierto punto ilógico. Incluso vamos a jugar con esta paradoja de lo lógico y lo ilógico. Entonces, haciendo esta arqueología del saber, tendríamos que decir, si nos referimos a una escuela, eso está muerto. Ahora, si nos referimos a un concepto, o sea, la exégesis o lo exegético, eso sí puede ser que haya trascendido. Aquí es que es lo malo, por eso digo que pónganse el cinturón de seguridad porque vamos a ir rapidísimo. Si incluso vamos con el título del Congreso, recepción. Recepción es un concepto que inventó Franz Wiacker y que además tiene toda una historia muy interesante, porque en una mala traducción que se hizo en España de este famoso libro alemán, la recepción se entiende en Latinoamérica como una recepción pasiva, o sea, como estar pendiente de qué teorías van surgiendo y traerlas y adoptarlas. Mientras que en la primera edición alemana de Wiacker, la recepción, así en alemán, era justo un proceso dialógico, dialéctico, de discusión, y por eso es que uno va a una presentación de un libro en Europa y se sorprende de que el autor salga con la cola entre las patas, ¿no? Y aquí es la sobadera del lomo, ¿no? O sea, sí, aplausos, maravilloso, cómo se le ocurrió esa idea, ¿no? Y entonces no hay nada constructivo. Es un poco la recepción
recibida en América Latina y la recepción en otros lugares. Esto nos lleva justo pues al gran problema que todos sabemos del malinchismo académico, teórico que tenemos. O sea, si viene de fuera es mejor, si viene de dentro no sirve, ¿no? Y entonces tenemos esta idea de que Alan Watson denominó el trasplante jurídico. O sea, estamos viendo qué agarramos y cómo lo traemos. Ahora, aquí habría una pregunta. La escuela de la exégesis, no lo exegético, no la idea de exégesis, ¿fue recibida en México? Y la respuesta es no. Y esto es muy interesante. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues se sabe un poco por los autores que en la época de la exégesis intentaron replicar eso. O sea, si hubo imitadores o replicadores, que es justo lo que hace, por ejemplo, Fassot para el caso italiano, o hace Antonio Manuel España para el caso portugués. Van analizando las escuelas continentales y van viendo si se replicaron o no en esos países y en esos contextos. Que eso sería un poco el esfuerzo de este congreso, o sea, ver si la escuela de la analítica tiene imitadores o replicadores aquí. Muchas veces lo que sucede es que cuando esas réplicas o esos trasplantes, Bartolomé Clavero les llama clonaciones, y ahí uno puede jugar, o sea, hay clonaciones que son buenas y hay clonaciones que producen monstruos, ¿no? ¿Son o no fieles al autor, digamos, ¿no? Aquí hay cosas interesantes porque hay autores que incluso tienen dos versiones de sí mismos, ¿no? El caso de Jelinek, el caso de Kelsen, ¿no? Kelsen, son dos Kelsenes diferentes. Pero aquí lo que sí se ha hecho en América Latina es, porque pues como somos devotos a él, es seguir si Kelsen fue o no recibido. Y Hans Kelsen no fue recibido, fue recibido el kelsenianismo. Y esto es también muy, muy interesante. Pero bueno, volvamos a la exégesis. La exégesis no fue recibida en México. Se tiene más bien noticia de algunos post-exegetas bastante raros, pero esto es lo más interesante. En Francia, poco conocidos, que aquí fueron leídos por la Ares o la Fragua, ¿no? Y eso es interesantísimo porque uno luego platica con los franceses y no, ese ni me suena, ¿no? Les voy a citar a uno, Pasquier. ¿Y saben quién leía Pasquier? García Maynes. Era devoto de Pasquier, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es que sucede esto, no? Pero pasa hoy, actualmente. Ustedes van a Alemania y Alexi pues es respetado, pero es uno más, ¿no? Aquí es un dios. Sí. Un profesor de provincia. Incluso tuvo problemas ahí a nivel académico en Kiel, ¿no? Digo, porque lo trajimos el año pasado, ¿no? Ahí hago otro comercial. Llevamos ya 5 ediciones del Congreso Internacional de Argumentación. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener pues, a Tienza, a García Amado, a Ganuzas. Tuvimos a Alexi, bueno, Ferrayoli ha estado en contacto. Y este año decidimos, ya basta de formalismo, o sea, ya nos cansamos, ¿no? Vamos, este año el Congreso se va a llamar ¿Cómo narrar la justicia? Y vamos a enfrentar la idea de narratividad del derecho versus argumentación del derecho. Y entonces, un poco, este es el artículo que está aquí en Interpretación Jurídica, Modelos Históricos y Realidades. La narración, nos dice José Calvo, son cíclicas. O sea, ¿por qué las escuelas se replican, se repiten? ¿Por qué hay estas clonaciones? ¿Por qué hay estos trasplantes? Pues porque hay gente que las empieza a replicar, empieza a ver como una especie de radiación, pero que tiene que ver con slogans, que tiene que ver con cosas que incluso yo ahorita detecté, por ejemplo, en la descripción que hacía la maestra Verónica, un poco estos eslogans. Es que Hart habla del lenguaje, de la porosidad del lenguaje, o sea, son cosas que vamos repitiendo, y en la medida en que se van repitiendo, se van haciendo lo que ya no son propiamente escuelas, sino corrientes. Entonces, esa podría ser otra pregunta. Si la escuela de la exégesis, con estas 10 postulados de las que habla el doctor Cárdenas, de Bonecas, estos 10 postulados de alguna manera se perpetuaron o trascendieron o se trasplantaron, ¿no? Yo creo que en gran medida sí. Y eso, bueno, es importante, ¿por qué? Porque de todo lo que dije voy a contraargumentarme a mí mismo, voy a decir, sí es muy importante, ¿por qué? Porque si todos nosotros hoy creemos, y eso es performativo,
que hay un algo que se llama argumentación jurídica o interpretación o hermenéutica, que está de alguna manera horadando esa idea de lo exegético. Eso es importante. O sea, quiere decir que generacionalmente está sucediendo algo. Y ahora, si hacemos una especie como pues de en la arqueología del saber y siguiendo un poco a Foucault, un poco de este análisis sociológico, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, ¿por qué es que, como les digo, ya nos saltamos de eso y pasamos a otra cosa? Y yo ya se lo estoy diciendo, y nos vamos a saltar de la argumentación. Porque la argumentación, como nos la están presentando, es totalmente formal. Y no nos va a servir para resolver el gran problema de qué cosa es lo humano. Porque para eso hay que recurrir a la antropología, a la psicología, a la sociología, a la política. Entonces, pues vamos a caer en lo que ya muchas otras ciencias sociales están trabajando, que es en la multidisciplinariedad, que nosotros no estamos trabajando porque somos bastante endogámicos, ¿no? E incluso también como grupo, ¿no? Antes todavía era más evidente, ¿no? Las hijas de abogados se casaban con abogados, ¿no? Creo que se apagó esto, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Acá está este otro micrófono. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante esto, o sea, es importante lo que ponen ustedes como título de esta mesa. Ya hice yo el matiz de que no se trata propiamente de la escuela de la exégesis, ¿no? Porque esa ya feneció hace mucho. Ahora, lo interesante es la propuesta que hacen mis colegas de mesa es, ¿por qué no revisamos? ¿Por qué no leemos a Jenny? ¿Por qué no leemos a Ripper? ¿Por qué no leemos a Saley? ¿Cuáles fueron las razones que ellos pusieron para decir que la exégesis ya estaba muerta? Y yo les puedo hacer una síntesis de eso, ¿no? Yo les traía justo la cita que hizo el doctor Cárdenas sobre Kirchmann, ¿no? Porque es, o sea, esto es, si yo no les digo que es Kirchmann, ustedes creerían que es de un autor actual. Pero justamente este es, digamos, uno de los exponentes de la Escuela del Derecho Libre, que justamente pues empieza ya a criticar la escuela de la exégesis. Dice: la ley positiva es rígida, el derecho progresivo, por eso la verdad misma de aquella se convierte con el tiempo en falsedad, su sustitución por una ley nueva no es nunca realizada sin violencia, la ley positiva es abstracta, su necesaria sencillez destruye la riqueza de las formas individuales, en su determinación última la ley positiva es mero arbitrio, que la mayoría de edad deba comenzar a los 24 o a los 25 años, que el plazo de prescripción deba ser de 30 o de 31 años, finalmente la ley positiva es el arma sin voluntad, igualmente sumisa a la sabiduría del legislador y a la pasión del déspota. De ser sacerdotisa de la verdad, la ley positiva se convierte en sierva del azar, del error, de la pasión, de la sinrazón. ¿Cuál es el sentido de tanto comentario y tanta exégesis? Y sigue, ¿no? Y al final la famosa frase: en cuanto la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella misma hace contingencia. Tres palabras rectificadoras del legislador convierte bibliotecas enteras en basura. Esto parece lo más actual, o sea, justo pareciera que lo está diciendo alguien que vino a este congreso y voy a hablar del fin de la escuela de la exégesis, ¿no? Y entonces, todos estos autores, a mi parecer, pero eso es lo grave, que esto lo dijeron hace un siglo, ¿no? Y nosotros ahora estamos discutiendo sobre eso, ¿no? Todos estos autores, y ahí diciendo un poco, no fueron a criticar al legislador para pasarle el pato al juzgador, no, fueron a criticar el formalismo, o sea, fueron a criticar que los operadores jurídicos quisieran ver solo en las formas el derecho, cuando el derecho estaba fuera, estaba en otro lado, por eso se llamaba Escuela del Derecho Libre, es decir, frente al derecho formal hay otro derecho. ¿Y qué derecho? Y por eso dicen que es muy amplia esta escuela, porque bueno, había muchas hipótesis sobre cuál podría ser ese derecho, pero lo que empezaba a discutirse era eso, cómo lo descubrimos, cómo lo argumentamos, y ya incluso estaba eso, los argumentos pueden convertirse en derecho, por eso creo que el título puede ser, o sea, es acertado, ¿no? La argumentación como derecho. ¿Y qué características tienen que tener esos argumentos? Y también se discutió en ese momento. Claro, esto incluso es un poco choqueante, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio Kelsen es alguien que reacciona respecto de la exégesis.
Kelsen de alguna manera está participando en este debate, pero ahí si me exigen un poquito, el propio Austin también está participando, incluso tiene muchas cosas de la escuela del derecho libre, toda esta idea de la comparación, y en la comparación hay también un ejercicio de derecho libre, lo acerca mucho a estos primeros autores, ¿no? Entonces yo creo que más que discutir esto del juzgador, que sí lo discutieron obviamente, estaba más este asunto de liberar al derecho, como todo, ¿no? Hay quien lo quiso liberar y hay quien lo quiso aprisionar. Me parece que los que lo quisieron aprisionar tuvieron mucho más éxito en ese sentido. Ahora, aquí algunas reflexiones muy interesantes. Primero, la mayoría de estas personas, y creo que ya lo habían dicho, eran civilistas. Esto es también rarísimo, ¿no? ¿Por qué los civilistas? O sea, ¿por qué no los constitucionalistas, ¿no? Y bueno, Esto sí tiene una explicación histórica. Lo que sucede es que en su momento el derecho civil y los tutores del derecho civil eran los que tenían la autoridad moral para hablar de ciencia jurídica. Es decir, la vera ciencia jurídica, como decían los clásicos, era el derecho civil. O sea, el derecho civil era realmente la exigencia donde se tenía que demostrar la cientificidad del derecho. ¿Qué sucedió? Yo incluso por ahí en algún artículo lo planteé. Bueno, pues el derecho público, como una ficción, como una invención, subyugó al derecho civil. Esto también es de estudiarse en una tesis incluso de doctorado, ¿no? O sea, ¿cómo se hizo todo esta revolución, ¿no? ¿Cómo es que el derecho público pasó a ser lo más importante y de donde nace el derecho civil? Tiene toda una explicación histórica. Pero si ustedes ven todas las categorías del derecho público, son refritos del derecho civil, empezando por el contrato social, que es un contrato, ¿no? Pero con muchas deficiencias, porque el contrato de los civilistas tiene fianzas, garantías, cláusula penal. El contrato social no tiene nada de eso. Entonces, bueno, estos civilistas tenían eso. Y estos civilistas, cuando empezó a criticarse seriamente la materia civil por ser una materia, como se decía, de derecho privado, es decir, exceptuada del poder del Estado y por tanto exceptuada de los controles políticos de los que ya se hablaron aquí, entonces ellos empezaron a mutar, es decir, a moverse hacia otros lugares. Empezaron incluso a plantear esto de el famoso derecho civil de los pobres, título de un célebre libro de Mengel. Entonces así va transformándose y surge una cosa que es justamente, digamos, la heredera formal de la escuela de la exégesis, que es la corriente de la teoría general del derecho, donde ahí se inscribe a Kelsen normalmente. Pero el padre de esto, bueno, los dos padres de esto, curiosamente, son dos naturalistas, discípulos de Wolf, que son Nettelblatt, y aunque le suene raro, no se vayan a decir, Pewter. Estos dos juristas alemanes construyen esta idea del derecho positivo. Ciertamente ya Abelardo había dicho esta palabra y se había hablado de jurisprudencia positiva, pero ya así como idea de derecho positivo la acuñan ellos y la empieza a trabajar Merkel, que para dato preciso fue el que realmente ideó la pirámide kelseniana. No es de Kelsen, es de Merkel. Y Merkel es el que empieza ya a hacer todas estas cuestiones que no son muy conocidas. Entonces, incluso tendríamos que revisar dentro de estas genealogías a las que me refiero, realmente de quién es heredera la cultura jurídica mexicana, a qué corrientes filosóficas se recurrían. Y aquí hay un dato interesante. A García Máynez se le coloca no como discípulo de la Escuela de la Teoría General del Derecho, sino como discípulo de la Escuela de la Lógica Jurídica. También eso sí, ¿por qué se le puso ahí, ¿no? Lo interesante es que sí tiene un lugar en la historia de la filosofía del derecho muy, muy importante. Bueno, entonces, ¿a qué pertenecemos? ¿Realmente qué es lo que hay en México? En México yo les diría hay un mix, hay de todo. O sea, claro, si nos ponemos a buscar analogías vamos a encontrar exponentes casi de cualquiera de las corrientes, pero quizá lo que hay más es que
todas estas corrientes se dan por default, es decir, no se dan racionalizadas o sistematizadas o conscientemente, ¿no? Sino, como digo, son producto y entonces obedece mucho a esto de corriente, o sea, dejarte llevar por el río, ¿no? Obedece mucho a que esto pues, es de estudiarse, a estos fenómenos de por qué no, uno no entiende por qué el caso Radilla se volvió paradigmático cuando Campo Algodonero era mucho más importante e interesante, ¿no? Es un misterio, pero bueno, son de esos misterios que vale la pena estudiar. ¿Por qué? Porque lo de los derechos humanos ya se podía aplicar desde hace mucho, pero tuvo que venir el 2011 para que se diera esta transformación. Son esas cosas que no las estudia propiamente el derecho, porque podríamos decir es de sociología jurídica o de políticas académicas, no sé cómo llamarle, pero que está ahí un poco en esta cuestión del ADN. Bueno, además, yo aquí concediéndome una licencia, creo que es parte de un proyecto que son los memes de la cultura jurídica mexicana, ¿no? Para los que no conocen este concepto, los memes es lo que sería equivalente a los genes en términos culturales o sociológicos. Y entonces sí hay, o sea, identificables, o sea, cuando es que los mexicanos somos guadalupanos y kelsenianos, ¿no? Sí hay un, o sea, sí hay un meme, o sea, sí hay una cosa que va pasando de generación en generación. Y que, bueno, pues, y que además, eso, si uno dice, ¿y tú dónde leíste a Kelsen? El 70-80% dice, no, nunca he leído a Kelsen, ¿no? Yo leí a García Máynez. Y bueno, y si uno dice, bueno, finalmente encontré uno que leyó a Kelsen. Bueno, leyó la síntesis de la teoría pura del derecho, que es la traducción que llegó a México, ¿no? Exactamente, que no es la teoría pura del derecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es para un poco revisar y todas estas cuestiones, ¿no? Ya para ir cerrando, bueno, pues yo les diría que a mí me parece importante, entonces, que empecemos a discutir en serio lo que significa argumentación, porque si vamos a volver a cometer este mismo error, es decir, de trasplantar teorías argumentativas de otros lugares, pues va a pasar lo que ahorita estamos, es decir, dentro de 50, 60 años va a haber una mesa similar y va a venir alguien que diga, y entonces en ese momento hicieron un congreso sobre argumentación y les advirtieron el fin de la argumentación, y como esto es pendular, ¿no? Va a ser el fin de la argumentación y el nacimiento de la exégesis y el regreso de la exégesis. O sea, seguro, o sea, eso de lo Reloaded o 2.0 o algo así, ¿no? Eso es seguro, o sea, porque esto es pendular, eso lo dice Guzmán Brito, ¿no? O sea, eso pasa, o sea, hay momentos históricos que se necesita fijar el derecho, se necesita mayor seguridad y otras en las que hay que abrirlo, ¿no? Ahorita estamos justo en esta apertura hermenéutica, nos guste o no. Entonces, hay que darle seguimiento, hay que tratar, decía Grossi, es como el búho de Minerva, uno espera que ya baje y se aterrice ahí, en este caso no va a bajar jamás, ¿no? O sea, hay que estarle detrás, la globalización y toda esta apertura hermenéutica va a ser la constante aquí en las próximas décadas, ¿no? Años. Entonces, hay que estarle detrás, la seguridad jurídica ya no va a volver, o sea, ya no se hagan chaquetas mentales con eso, ¿no? O sea, ahora hay que empezar a ver cómo le damos a la argumentación un sentido en los parámetros filosóficos actuales. ¿De qué están hablando los filósofos? La lógica formal murió. O sea, hay que hablar de lógica, pero en un sentido profundo. O sea, es decir, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Si yo ahorita lanzo este micrófono a la concurrencia, ¿no? Y le doy a la compañera, ¿no? Aquí, en la mera frente, ¿no? ¿Es lógico que le salga sangre? Sí, ¿no? Es una consecuencia de un acto. Eso es racional, pero no es razonable. Y esos son los parámetros que hoy nos está exigiendo la sociedad. Es decir, no me basta que me expliques qué es lógico. Yo quiero que me expliques qué es razonable, qué es humano, qué es justo, ¿no? Y esas preguntas no las sabemos responder. Hay que empezarlas a responder. Y justo hoy en la clase, en la mañana, aquí veo algunos de mis estudiantes, discutíamos sobre ese asunto, ¿no? O sea, el asunto de la preargumentación. Nos preocupamos mucho por estas fórmulas alexianas, cuando en el 80 o 90% de los casos, a un espacio argumentativo, la gente llega con preconceptos, prejuicios, y no quiere argumentar. Entonces,
va a ser un proceso, lo vemos en la Suprema Corte, pero al final todo el mundo ya sabe lo que quiere decidir. Y esos procesos son psicológicos, son antropológicos, son de índole ética, incluso hablar de objetividad y de imparcialidad, pero no son jurídicos. Entonces, ¿de qué sirve hacer tanto esfuerzo en crear una ciencia argumentativa cuando esa ciencia argumentativa ya de inicio tiene muchas deficiencias? Porque hay justamente este problema, digamos, dialógico preliminar, que insisto, no se resuelve ni en la teoría de la argumentación, ni se resuelve en las doctrinas argumentativas que nos están proponiendo. Entonces, en ese sentido, vamos a argumentar, pero vamos a argumentar en serio, y no me estoy parafraseando a Dworkin, ¿no? Sino en serio, en el sentido de involucrarnos más con lo que hacemos, no ser meros repetidores. Y esto pues es un trabajo filosófico, es un trabajo de crítica constante que tenemos que hacer. Bueno, para terminar me voy a echar un comercial. Ya les dije del Congreso de Argumentación, va a ser 25, 26, 27 de agosto en el Instituto de la Judicatura Federal, para que estén pendientes. Va a venir a propósito de Lacan una discípula de Slavoj Žižek, que es lacaniana, que es María Aristodemu, y que hace justo un análisis lacaniano de las sentencias judiciales, muy interesante. Van a venir pues sobre todo gente que está trabajando literatura y derecho. Posner iba a venir pero se enfermó, y a ver, bueno, en eso andamos. Hay por ahí otros, Rafael De Giorgi, que lo ha trabajado también el tema. Por ahí va a haber gente interesante. Bueno, y el otro es, hay un blog que se llama laculturajuridica.blogspot, para que igual, si alguien quiere escribir, está abierto ese blog. Hace 2 años ganó como el mejor blog, según LexisNexis, uno de los 10 mejores blogs en materia jurídica. Y bueno, está el Facebook que se llama Filosofía del Derecho para México, también por si se quieren escribir. Para terminar, yo les diría que este tema es un tema incluso cinematográficamente atrayente. En la última entrega de Star Trek, Into the Dark, vamos a asistir a este gran problema donde el doctor Spock, fíjense, pero qué interesante, es hasta un asunto jurídico así, ¿no? Está en un planeta donde supuestamente hay una cultura indígena que nunca ha visto la civilización. En el Amazonas hay algo similar, ¿no? Nunca ha visto. Y entonces ellos tienen una norma internacional que, en favor de los derechos humanos de ese pueblo indígena, les impide entrar en contacto con ellos. Pero un volcán va a arrasar con ese pueblo indígena, entonces hay que intervenir sin que se den cuenta ellos, ¿no? Obviamente intervienen, pero ponen en peligro la vida del doctor Spock. Entonces el doctor Spock dice, bueno, pues me tengo que morir porque no podemos... o sea, hace una interpretación exegética de la norma. No puedo dar a conocer que la tecnología, porque esto afectaría a generaciones enteras, ¿no? Y el que es humano, que es el comandante de la nave y amigo de Spock, viola esta norma, lo que le acarrea la destitución y una serie de cosas, y toda la película gira en torno justo a este dilema moral de si acatar o no la ley injusta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario acerca de esta última participación. Compañero.
Sí. Bueno, aquí obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que se tiene que hacer un ejercicio, y a algunos les va a gustar, de hermenéutica analógica, ¿no? O sea, es decir, yo tampoco voy a decir, vamos a encerrarnos, ¿no? Es decir, un regionalismo en el que solo nuestras teorías, solo nosotros podemos resolver nuestros problemas. Por eso traemos a estos teóricos, para ver qué dicen. Pero tampoco un malinchismo en donde vamos a que alguien nos traiga la respuesta, que venga un Mesías y nos diga cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que se tiene que llegar a un justo medio en el que con los problemas nuestros empecemos a hacernos preguntas con estas teorías y tratar de empatarlas, ¿no? Y eso se vale porque el ser humano tiene este carácter de universalización, por decirlo así, o esa tendencia a la universalización y a buscar respuestas en otros lugares. Sí, eso pasa con el cine, ¿no? Vemos una película que a lo mejor está contextualizada, no sé, en Japón o en China o en Arabia, y hacemos esta extrapolación y terminamos como asumiéndolo, asimilándola, ¿no? Pero en esa extrapolación hay que ser cautos, hay que ser de alguna manera precavidos, ¿no? Efectivamente hay muchas teorías, ¿no? Posner es colega de Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, por ejemplo, vino hace poco a México, pero cuando platicamos con ella, ella decía, es que yo este modelo lo pensé para los jueces norteamericanos, ¿no? No sé si pueda aplicar a los jueces latinoamericanos, ¿no? Y era como una excusa para no entrarle al tema. Pero pues obviamente uno lee a Nussbaum y dice, pues ¿por qué no lo podríamos hacer aquí en México? Pero claro, pues a lo mejor en lugar de leer, ahora que está de moda, ¿no? De leer a los escritores que propone Nussbaum, pues podemos leer a Octavio Paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces empezar a hacer esas cuestiones sobre la mexicaneidad, que a un juez le serviría mucho. O sea, si va a juzgar sobre los mexicanos, debería saber un poco sobre Octavio Paz, ¿no? Gracias. Doctor, yo tengo, aprovechando de tu presencia aquí, hay una, y también me gustaría recomendarles un libro, si quieren introducir un poco, un más, acerca de este conflicto entre la escuela continental y este diálogo con la escuela analítica. Hay un libro que se llama precisamente así, con ese título, de Diez Rueda. Y dentro de las conclusiones de este libro examina de manera muy profunda los orígenes de este conflicto, la episteme de este conflicto, las distancias y las cercanías en la elaboración, no solamente la argumentación jurídica, sino propiamente el derecho, de las preguntas iniciales de las cuales parten las posturas y en qué momentos y con qué justificaciones se guardan una distancia, y él llega a conclusiones que parecen un poco pesimistas de este diálogo. Dice que Diez Rueda dice que se debe de existir un intenso diálogo, pero llega a posturas que son metodológicamente incompatibles. Yo no comparto esta postura, y en el momento en que decimos que puede haber una compatibilidad o puede haber un punto de apoyo entre estas cuestiones, entre estos diálogos, la pregunta sería, ¿existe una tercera vía? Podríamos, no sé si de manera ecléctica, construir una tercera vía en estos diálogos o una vía que corra de manera paralela en algunos puntos, de manera perpendicular. Esa sería mi pregunta, doctor. Bueno, yo ya la he visto planteada, y esto es interesante, en algunos constitucionalistas latinoamericanos. Voy a citar uno, un chileno, que es Eric Palma. Él justo habla de esta tercera vía. Y él básicamente dice que, basándose en la historia constitucional latinoamericana, llegaríamos a descubrir justo la existencia de esta tercera vía, ¿no? Y que incluso la crítica, y también por ejemplo la hace Andrés Botero Bernal, ha sido justo este problema, o sea, de tratar de leer con marcos conceptuales europeos, sobre todo, nuestra realidad latinoamericana. Porque nosotros vamos a descubrir, por ejemplo, en casi todos los manuales de constitucional europeos, que la justicia constitucional surge solo hasta el siglo XX, cuando en México la teníamos desde el siglo XIX. Y entonces, un poco con estos elementos, me dicen, sí ha existido, lo que pasa es que falta sistematizarla, estudiarla. Eso es más o menos lo que yo creo.
Muchas. Aquí por acá tienen otra pregunta. No, esto es rapidísimo porque estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Y el ejemplo que siempre se pone es el de la pintura. O sea, la lógica formal cumple esa primera nociones de cómo diseñar el boceto humano, ¿no? De todo este diseño áureo y todo, la proporcionalidad, eso es importante. Pero la cuestión es que en la pintura hoy, o sea, ya pasamos del surrealismo al hiperrealismo, o sea, ya pasamos, y en el derecho seguimos con el trazo inicial, ¿no? Cuando, o sea, ya se debería de jugar con estas, divergencias que el propio ser humano va teniendo en su actuar, ¿no? Entonces, esa lógica formal tiene que ser la base, el asiento, pero no puede ser el justificante o el final, sino se tiene que empezar a contextualizar en otros términos. Y eso es básicamente lo que están hablando hoy, no en México, los lógicos y los filósofos del derecho, que, o sea, que lo que se consideró en la modernidad lógica hoy es ilógico. Sí, o sea, lo que se decía que era lógico, porque se hacía este ejercicio nada más directo de premisa mayor, premisa menor, hoy resulta en otros contextos y por la complejidad humana y por la libertad humana, resulta ilógico. Entonces, que hay que un poco revisar ese asunto, ¿no? No, pero no sería distinguir entre una lógica de primer orden y una lógica de segundo. Claro, o sea, exactamente. La lógica de primer orden sigue igual. Eso es lo que me refiero. O sea, lo que hay que empezar a discutir es la del segundo orden, ¿no?